Good evening. okay we are going to start with this new session we are going to uh, begin the session number six of this second week um, we are going to continue with the topics that we have for these uh, sessions that we are uh, having in this moment uh, remember that yesterday we were talking about a vocabulary and in this case we were talking about uh, jobs but give me a moment. I'm going to look for the document in which we are working. Um, yesterday I sent to you the document or the link of the document that we are using for this um course. El día de ayer les enviaba lo que es el documento de o el enlace del documento que estamos trabajando, ¿verdad? El que estamos utilizando. para eh, en nuestras sesiones. Ustedes ya tienen acceso a ese enlace está en el grupo de WhatsApp. Eh, lo que ustedes van a hacer es que pueden entrar en el mismo momento de la sesión o pueden entrar después, ¿verdad? A revisar los la, los apuntes o las cosas o la información que nosotros estamos brindando, ¿verdad? O que en este caso yo estoy brindándoles a ustedes. sobre los diferentes temas que estamos desarrollando en este curso um, so in that case you are going to find the uh, information that we are working every single of the sessions in this case you are going to find the information for the classes that we have the past week and also yesterday and now we are going to add the information that we are going to develop today. Yesterday we were talking about jobs. Estuvimos hablando de los trabajos. Um, hicimos un vocabulario de palabras. In este caso teníamos 50 palabras. That refers to different um jobs or the common jobs that we can perform in our life. And also we were like um some phrases that we can use to explain the places in which we are working. Tenemos también algunas frases de los lugares o cómo expresar, ¿verdad? Dónde estamos trabajando nosotros. And we have some examples and all that information. Now we are going to talk about a grammatical topic. In this case is um, some structures. Vamos a ver algunas estructuras. Um, en este caso nos vamos a dividir, ¿verdad? Van a ser varias estructuras, pero eso nos va a ayudar a que eh, la información quede mucho más clara, a ayudarnos a entender cómo podemos hacer nosotros para formar eh, frases o en este caso, we are, we are going to talk about um, questions, because we are going to talk about the WH questions o the WH words. vamos a estar hablando de el uso de las wh words but first let me see if i can access to the um, activity that we had yesterday mm, i have a couple of information here Okay, in this case I have this information. This is the document in which we were working yesterday. This is just for the activity. This is not for the uh, course itself. Este solo de la actividad. Este no, no es el de, de la clase, verdad? Sino de la actividad de ayer. So in that case you need to describe different jobs or different occupations. And I have some examples here. So we are just going to read some of them. Tenemos en el primero. I work in Hannes Brand Textiles, temporary quality engineer. I work in um, in finishing department, I guess. I download the rejection data. I look for work shifts. I look for the machines, search for technical shifts. I send reports to technical management, okay. I work here this one I work in Hannes brand again, this one is capital letter hannes brand textiles um security department. I work in supervision, I guess. Supervision and a contract like this, I think. Okay, um, I work at Hannes Brand. I am a developer technician. My job is to develop new styles of socks. Oh good. I get a work order. I prepare the new program. I mount the yarn in the machine and eat samples. Oh very good. Um, I am working in Hannesbrand, I think. And I am an industrialization technician. I work for Hannes Brand. I work in Opico. I assign the project to my co workers. I generate reports to my boss. And I load information in the system. And I have another one. And this one's there. Let me see. Packaging technician, send packages, create documents, iron socks. And send emails. Okay, very good. Ahí tenemos algunas de las cosas que hacemos, ¿verdad? En lo que es nuestro trabajo. Okay. This is the document that we were, like, uh, using yesterday. I think I have, no, that's the last one. Okay. Ese era el último. Um... Yes, I think we don't have anything more. okay, now uh, we're going to access to the document. this is the the document in which we have the the information. okay, this is the last part. Give me a second. I'm going to show you the topic that we are going to develop today okay as i was saying we are going to work in a new topic um, we are not going to follow in the uh, topic that we were developing yesterday no vamos a seguir verdad lo que es um, el tema que estuvimos eh, viendo ayer sino que ahora vamos a comenzar con uno nuevo That this one is uh, talking about uh, questions. We are going to construct questions. But in this case, it is not related just to um, questions with verb to be. Um, in this case, we are going to um, construct questions with WH words. Vamos a construir eh, la información con las WH words, que son. aquellas palabras verdad que nos, nosotros utilizamos para hacer preguntas. I'm going to put here the objectives, but in this case wh questions, y tenemos dos objetivos que son los que vamos a tratar de realizar hoy. The number one is by the end of this class. You will learn to sound natural when asking simple present WH questions. Y el segundo is by the end of this class you will learn how to form w h questions using the simple present additionally you will practice a conversation which illustrates how this topic is used so in this case we're going to listen a conversation that we have on the platform Ok, aquí vamos a hacer varias cosas. Lo primero, vamos a centrarnos en las WH words, que son las WH words. ¿Cómo podemos utilizar nosotros esas WH words para crear preguntas? ¿Cuáles son las estructuras que vamos a utilizar para cada una de ellas? ¿Cuál es el significado que le podemos dar a estas preguntas? Eh, estructuras, partes, elementos importantes que necesitamos saber de cada una de estas WH words. So, en este caso, um, let me see. Ok, I'm going to. Um, voy a pasar la lista. Yo creo que en un par de minutos. Vamos a, a comenzar con el tema y luego voy a pasar la, la lista. Vamos a. A I mí, mean, la asistencia. Y eh, vamos a, a darle un par de minutos para los que no han logrado entrar. Eh, y vamos a empezar con lo del tema, but give me a second, just give me a moment. Ok. So we are going to begin with this information that I have for you. Is very complete. Es bastante completa porque aquí vamos a estar viendo eh, muchas partes, verdad, que nosotros necesitamos conocer sobre las WH eh, questions. So first, um, the first thing that we are going to learn is that. Um, Give me a moment, I have the information here, right. So, in this case, the WH questions or the WH words are a group of questions that has WH letters at the beginning of the word. Así que las WH questions son aquellas preguntas que tienen la WH al principio de la palabra. ¿Cuáles son esas WH words? O esas palabras que utilizamos para las WH questions. Good night. Don't worry. No he pasado asistencia todavía, no se preocupe. Ok. WH questions. Vamos a hacer esto un poco más grande. Like 100. Fifteen like this. Okay, I think it's better like this. Mm -hmm. Hmm. kind of. Okay, entonces, lista de las WH questions or WH words. Tenemos. We are going to create a list. The first one that is what. Que en español, this means que o a veces puede significar cual. Next one, why? That in Spanish means por Next one, when? That in Spanish mean cuando? Next one, where? Dónde, who, quién, which, cuál, ya vamos a ver cuál es la diferencia entre what and which, que en español tienen el mismo significado, pero se utiliza de diferentes formas. Y esta que no empieza con una WH, pero entra en la categoría de WH questions. How. ¿Qué significa cómo? Ok, esas son nuestras WH words. Vamos a estar tra trabajando con estas palabras que son las, eh, las que vamos a utilizar nosotros para crear ahora nuevas preguntas, ya no vamos a utilizar solo el verbo to be. Ahora vamos a ver cuáles son las estructuras que tenemos para cada una de ellas. A structure If the principal verb or the main verb is a verb to be we are going to have a specific structure. if the main verb is another kind of verb, we are going to have another structure. si tenemos nuestro verbo to be como verbo principal, vamos a tener una estructura específica. si no es el verbo to be y es otro verbo el que vamos a utilizar, ya vamos a ver que tenemos que utilizar un auxiliar, pero vamos a comenzar con el verbo to be como principal. this one to be. Y tenemos nuestra estructura. WH question. Plus main verb. Plus subject. Plus complement. Plus question mark. Así es nuestra estructura. Ahora, quiero cambiarle los colores. A esto para que sea un poco más. Um, this one is going to be red this one is going to be purple mm. this, is not, this is not purple but let me see uh, yeah this one purple this one is green green like this yeah, i don't like that green i'm going to change it and this one it's going to be mm, just blue. But I don't like this green because it's not like you can see very well this color. I'm going to have like this. I think it's, oh my God. Why? I don't want this. I want this. Okay. Ahí está. Tenemos nuestros colores. Ahora vamos a crear una oración que lleve los mismos colores. Primero, vamos a comenzar con este ejemplo. What? I'm going to use red for the wh question. What? Then I need a color purple. So I need to change to purple like this. What? Aquí va nuestro verbo to be. Is, que es nuestro main verb. Luego vamos a poner nuestro sujeto, que en este caso es verde. I mean, this is not the color that I choose. This one. Your. Y agregamos nuestro complemento. That is blue. Name con la question mark. What is your name? Vamos a separarlo más para dejarlo debajo de cada color. Ah sí. What is your name? Ahí tenemos la primera pregunta básica, ¿verdad? Entonces vamos a seguir esta estructura para los otros ejemplos. Good night. No, I didn't take the assistance. No he tomado la asistencia todavía. No se preocupen, ya la voy a pasar la asistencia. So, in this case, let's see. I have uh, different examples. <coughs> I'm sorry. We have the first one. Where is your office? ¿Dónde está tu oficina? Ahí estamos cumpliendo con la estructura, ¿verdad? Que ya tenemos en la parte de arriba. WH question, the main verb that in this case is the verb to be, the subject that is your in the complement office with a question mark. Ahí tenemos todos los elementos de nuestra estructura. How are you? How are you? In este caso, are is our main verb. You is the subject and the complement is just the question mark. Simple como eso. When is your birthday? When is your? birthday. And the last one, who is your friend? Who is your friend? Y ahí cumplimos con nuestra primera estructura. But remember, bueno, en este caso para los que entraron un poquito tarde, ¿verdad? Esta estructura es cuando nuestro main verb, cuando nuestro verbo principal, es el verbo to be. Aquí no le vamos a agregar nada más. Aquí le vamos a agregar nada más el verbo to be. Is, are, and am, um, en el caso de que utilicemos el am. Um. Pero en este caso, más que todo, es el is y el are. Ahora. If our main verb is not the verb to be, we are going to use to do. That is an auxiliary. Vamos a utilizar, cuando tengamos otro verbo diferente que no es el verbo to be, vamos a agregar el to do. ¿Cuál? Este. To do. Es un auxiliar interrogativo que nos va a ayudar a nosotros con nuestra pregunta. Ahora, vamos a ver la estructura. We have WH question plus auxiliary verb plus subject plus main verb. Y obviamente agregamos lo que es el eh, question mark. Ahora. Este WH question, arriba, lo teníamos en red. That is the color, red. Now, we have the auxiliary verb. In this case, we are going to change the color. Um, no, it's not going to be like. Yes, and orange. Mm, it's kind of. Then, the subject is green. I guess. Yes, it's green. But this one. And in this case, we are going to change the main verb. That is, in this case, I think, is purple. And the first one, purple, like this. I think. And this one, I'm going to have it in blue. Ahí tenemos colores, ¿verdad? Para que se nos haga un poco más fácil entender esto de las estructuras. Ahora. ¿Cuál es el ejemplo que yo voy a aplicar con estos colores? First one, where. That is my WH question. That in this case is color red. Then I have the auxiliary. Aquí ya sabemos que tenemos un auxiliar. No vamos a escribir to do. Ya no vamos a poner to do. Solo vamos a poner do. Where do, que en este caso es this color. I mean. This one. Purple. Uh, I mean orange. Then the subject. Where do you. Que ese es mi sujeto. You. Ahora le cambiamos el color a verde. Where do you. Tenemos the main verb. Leave. That is this one. This one. Y luego le agregamos eh, la question mark. That is in blue. Ah, Where do you live? Aqui igual, separamos where do our subject, you, nuestro main verb, live, y aquí nuestra question mark. Where do you live? Aqui el do não me está funcionando a mim como um main verb. Não é um verbo principal. sino que me sirve como un auxiliar. ¿Cuál es mi verbo principal? Live. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Ahí mi verbo principal se va para el fondo, pero yo llevo un auxiliar, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando utilicemos eh, verbos de este tipo, o sea, cualquier verbo, cualquier acción, vamos a utilizar el do para crear nuestras preguntas. Ese va a ser nuestro auxiliar. En el caso del verbo to be, pues ese es el main verb. Vamos a poner is are. Como lo veíamos en el primer ejemplo. Vamos a ver algunos ejemplos acá. Examples. En este caso no lo vamos a ver en presente, sino que vamos a ver uno también en pasado. What did you do last weekend? What did you do last weekend? Aquí nuestro auxiliar. Está en pasado y se transforma a did. How does she dance so well? How does she dance so well? Where do you want to lunch? Where do you want to lunch? ¿Dónde te gustaría almorzar? Ahora, en el caso de. Eh, cuando utilizamos un auxiliar, recuerden que tenemos la regla de la tercera persona. Muchos de nuestros verbos van a cambiar y se les va a agregar s al final. Cuando tenemos un auxiliar, quien va a cambiar es el auxiliar. Nuestro verbo principal no va a cambiar, ¿verdad? Porque ya el auxiliar ya está cumpliendo esa función, así como lo vemos en el segundo ejemplo. How does she dance so well? Si solo estuviéramos utilizando el she y el verbo dance ahí cambiaría a dances con S al final. Pero como ya llevo un auxiliar antes, que es el do, que se transforma en does, how does she dance so well? ¿Cómo es que ella baila tan bien? O cómo baila tan bien. But in this case, the auxiliary is the one that, that is like having this change and not the main eh, verb. But let me show you an image. Déjenme mostrarles una imagen. Voy a detener este un momento. Y les voy a poner una imagen por acá. Give me a moment. Mm -hmm. Present teacher. Tell me. Um, give me a second. I'm going to... Uh, Have the attendance list. No se preocupen, ya les voy a pasar la lista. Solo quiero eh, mostrarles una imagen en este momento. That is this one. It's kind of long, but you are going to have like information about the things that we are seeing right now. And I think I'm going to. I think it's going not going to be like no se ve bien. Um, quizá, quizá, quizá. Te las voy a mandar mejor a WhatsApp. Creo que se vería mejor en WhatsApp. Because on the document it's like. Kind of weird. No se ve muy bien el documento, así que mejor se la voy a mandar al grupo para que puedan ver los ejemplos que aparecen ahí. Sí, yes, go, I'm going to send to the, the group because it's not like very well right now. Se ve rara porque es una imagen larga y al expandirla mucho, no. No se logra apreciar la, lo, lo que dice, entonces se lo voy a mandar en este momento al grupo. Let's see. This one. Yes, it's better on WhatsApp. But even in that place, it's like kind of weird. Pero solo es para, para cuestión de, de ejemplo. En la imagen tenemos WH questions y nos dice para qué sirve. Sirve para preguntar cómo, cuándo, qué, por qué, quién. Y tenemos why, por qué. Se pregunta por motivo de why do you do that? ¿Por qué haces eso? ¿What is that? ¿Qué es eso? El what significa qué o cuál. Y se pregunta por información de una persona u objeto. How eh, se pregunta por una condición, forma o situación. How is. ¿Cómo está? Then we have when, that is um, asking for time, cuando se pregunta por tiempo. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Where. ¿Dónde? Se pregunta por lugar o ubicación. Where is the party? ¿Dónde está la fiesta? Which of these two shirts? ¿Cuál de estas dos camisas es mejor? Which means cuál y se usa para hacer comparaciones y elecciones. Who? ¿Quién? Se usa para preguntar por una persona. Who is he? ¿Quién es él? Who's that red car? ¿De quién es ese carro rojo? Who's? ¿De quién? Se pregunta por pertenencia. So, in that case, it's like, a, es como un resumen, ¿verdad?, de la información que vamos a estar viendo nosotros en el documento. Now, I'm going to, les voy a pasar la lista en este momento. O oh, la asistencia. Oh, la asistencia. Andrea. Andrea. Present. Thank you. Thank you. Daniela. Daniela Beatriz. It's not here. He que teníamos la conexión. Oh, okay. Denis Alberto. Present. Thank you. Eric Alberto. Present. Okay. Guillermo. Present. Thank you. Ismael. Present. Okay. Joel González. Present. Thank you. Jonathan David. Present. Okay, thank you. Luis Mario. María Salomé, ella escribió Miss, que tenía problemas de conexión porque estaba lloviendo. Okay, thank okay, you. thank you. Marvin Rigoberto. Mayra Alejandra. Present. Thank you. Noé Danilo. Present. Thank you, Pedro Antonio, Walter Alexander, William Alexander, present. Thank you very much. Okay, let me see. Oh none of the sessions. That's bad. Okay, now we are going to continue with other two words. Um at the beginning, if you can notice that we have what and which And they have almost the same meaning in Spanish. El que, y, I mean, el what y el which tienen como el significado bastante parecido. En el caso de que a veces el what lo podemos traducir como cual. Y el which, su traducción, obviamente, es cual. Ahora, vamos a ver cuál es la diferencia entre esas dos palabras y en qué situaciones las podemos utilizar so in this case we have one and which and these uh, two wh questions function in different situations and they have different qualities. se utilizan en situaciones diferentes y tienen eh, cualidades totalmente diferentes. a pesar de que se traduzcan de la misma manera, no se van a utilizar en el mismo contexto. primero, what? It can means what I mean. What can mean que in Spanish in some cases, but in others it, it have the um, the translation like cual. Ah, uh, that is the same with which. That is like kind of confusing, but we are going to see what are the difference. Vamos a ver cuáles son las diferencias que tenemos. Con el which y el que, ya que vimos que es un poco eh, complicado, ya que tienen el mismo significado. Ahora, tenemos por acá dos imágenes que se las voy a estar mandando al grupo y también las voy a colocar dentro del documento donde vemos which and what, que a través de la imagen tratamos de entender cuál es la diferencia que hay entre ellos dos. The first one is which. And it says, which of these two shirts is better? Which of these two shir uh, shirts is better? ¿Cuál de las dos camisas es mejor? Aquí tenemos opciones. Vamos a hablar de opciones. Y dice que se utiliza para establecer comparaciones. This one is used, like, mainly. To establish comparison or to make an election or to make a decision. Es para tomar una decisión, para hacer elecciones sobre dos cosas, dos objetos que eh, estemos nosotros viendo en ese momento. Vamos a ver una, un ejemplo. And it says which choose. ¿Do you prefer? Aquí empieza nuestra elección. And we have this one. The brown ones or the black ones? The brown ones or the black ones. Aquí nos están pidiendo que hagamos una elección. ¿Cuál de esos zapatos nosotros preferimos? ¿Los café o los negros? So, in that case, we are going to use which when we have this kind of election, or we have two things in which we need to, to um, decide between them. Si necesitamos um, escoger entre ellos, like this one, let me have one of these and one of these. And I'm going to use uh, number three in this case. Vamos a usar tres. So I have three uh, cards. We can call it cards. They are a piece of paper. Um, I have three ones like this because the light is kind of um, like very bright. Tenemos estas tres cartas acá. And I tell you that which one do you prefer? ¿Cuál de estas prefieres? I'm going to take this out. See, it like this. Um, Which one do you prefer? The light blue, the pink one, or the yellow one. So, in this case, you have to choose between them. Tienes que escoger o tienen que escoger entre estos colores, o incluso yo puedo tomar solo dos. Which one is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? The light blue or the yellow. En este caso, tenemos que hacer una elección. That's why we need the question, which. Ya que se trata de elecciones. Cuando también tenemos un número limitado de opciones. No es que vamos a tener un número infinito, sino que es un número limitado de opciones. Pero ¿cuál es la estructura? A structure. Let's see the structure. We have which. That is the question that we are using. What is ask? O sea, no vamos a poner la frase what is asked sino lo que nosotros necesitamos saber. The auxiliary verb, the subject, the verb, and the complement plus question mark. Ahí está, es una estructura bastante larga, ¿verdad? De lo que nosotros estamos utilizando. Entonces, ¿cómo quedaría un ejemplo con esa estructura? Which bus do you take to go home? ¿Qué bus tomas para ir a casa? ¿O cuál bus tomas para ir a casa? Y aquí podemos decir algunas eh, opciones. Ahora, con la segunda, what. This word is used in the cases in which it is not necessary to choose. And, but in this case, it's like just to ask something in particular. Vamos a utilizar what cuando no tengamos que elegir algo, sino simplemente queremos preguntar sobre algo en particular. Y tenemos la imagen que ya tienen ustedes en WhatsApp: What, qué, cuál, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? En este caso no es que vayamos a escoger cuál es tu nombre. Ah, I have like five different options. Tengo cinco opciones de las cuales voy a escoger cualquiera de esas. No. In this case we are going to say our name. Aquí sí vamos a decir nuestro nombre. Ah, my name is. And we said the name. Para esto tenemos una estructura bastante corta. A structure. And is this one. What plus verb plus subject plus question mark. Bastante simple, no es como la del which, sino que aquí ya es solo what, el verb y el subject. That's it. What is your phone number? What is your phone number? Y estamos utilizando el verbo to be como nuestro main verb. depending on the context we can change the intention of the uh, word um we can uh, ask for the um, like an indication or something like that of something or we can ask The reason of the, the thing. Podemos preguntar por una indicación sobre algo. Lo podemos utilizar con la palabra cuál y también podemos eh, preguntar por la razón por la que eh, sucedió algo, por ejemplo, y nos referimos al qué y tenemos el ejemplo. What qué o cuál? What is that? Qué es eso? That is the reason because we're eh, asking. okay that is the reason of something or the thing that we need to, to know now we are going to use or we are going to use i mean to see the use of who whom and whose tenemos tres palabras acá but i'm going to use who whom or whose uses aquí los usos de esos tres we are going to move like this. Who, whose, and whom they are not like just sounding kind of the same thing, but in this case they are very similar and they are not like the same thing. But we can't like Be very confused with the use of these three. And in these three different questions, um, we can uh, have like a very specific function, like the pronouns. Um, so we are going to use it like uh, in, in sentences. Son tres eh, palabras que pueden llegar a tener como un sonido muy parecido y también puede tener como eh, funciones similares, pero que al final. No son iguales. O sea, podemos llegar a confundirnos con el uso de who, whom, and whose. Pero eh, estas tres preguntas, esas tres palabras, también pueden funcionar como pronombres. Como quienes, como el I, you, he, she, it, we, you, and they. Como esos pronombres que ya conocemos, pueden funcionar el who, el whom y el whose. Y. Ahí pues obviamente no vamos a, a utilizar solo para preguntas, sino también para oraciones eh, positivas, ¿verdad? Vamos a ir viendo cada una de ellas y cómo los podemos utilizar. Vamos a empezar con who. This one is used to uh, refer to the subject of the sentence. It means who is the person that is doing the action. Aquí nos referimos a el sujeto de la oración Aquí lo vamos a poner de esta manera, sujeto de la oración ¿Quién realiza la acción? Vamos a ver el ejemplo. Example. In the first one it says, who makes the final decision? Who makes the final decision? ¿Quién toma la decisión final? Y aquí vamos a verlo en lugar de pregunta, lo vamos a ver como una oración. My boss is the person who makes The final decision. Aquí nos estamos respondiendo, ¿verdad? La pregunta de arriba. ¿Who makes the final decision? Y aquí nos respondemos. My boss is the person who makes the final decision. Y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Como un sujeto. Es la persona quien. O es la persona que toma la decisión, ¿verdad? Mi jefe es la persona quien toma la decisión final. Now, whom? In this pronoun, you are going to use it to refer to a person in which um, is the action. Aquí vamos a utilizar esta palabra para referirnos a la persona sobre quien recae la acción. Vamos a poner por acá. sobre quién recae la acción. Ok. Ejemplo. And it says, Whom do you choose? Whom do you choose? ¿A quién eliges? Y lo tenemos como oración. The doctor. is a professional with whom we met I mean we meet to discuss our health El doctor es un profesional con ¿Quién nos reunimos para discutir nuestra salud? Ahí recae sobre el doctor, ¿verdad? El doctor es su profesional. ¿Con quién? Pues estamos hablando con, del doctor, ¿verdad? Nos reunimos para discutir nuestra salud. And the last one, whose. Es el último de este grupo, ¿verdad? Whose. Vamos a hacerlo más para acá. Dice que el whose, eh, we are going to use it to talk about the, eh, the person eh, that something eh, like. I mean, this is uh, talking about uh, the, the things that we have, the ownership. En ese caso, estamos hablando de a quién le pertenece algo, ¿verdad? Entonces, uh, se usa para hablar. De la persona a quien le pertenece algo, y tenemos ejemplos, Whose car is that Mira. whose car is that? ¿De quién es ese carro? Y tenemos otra pregunta whose book is it? ¿De quién es ese libro? Aquí estamos preguntando por la pertenencia. Ya tenemos las diferencias de los tres. El who nos está hablando de quién realiza la acción, ¿verdad? De la persona. Luego, el whom, ¿a quién le recae la acción? Y el whose de Pertenencia. at this point as the momento we have some questions or something that we need to, to add to this information or something that you need to know Algo que necesiten saber, algo que no les ha quedado claro sobre las WH questions, que en este momento no hemos terminado porque solo llevamos what, llevamos eh, um, who y nos faltan, ¿verdad? Where, when, why, que son, uh, I mean, this one. Tell me, Jonathan. Eh, Tengo una pregunta. Tell me. Como what y which. ¿Significan uh -huh. cuál? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué cantidad de, de comparativos puede utilizar which? Ok, en este caso, um, como decimos que es un número ilimitado, aquí yo creo que lo más factible es utilizar de 2 a 5 porque ya haciendo una lista, ¿verdad? de cosas, como que ya no tendría mucho sentido, ¿verdad? hacer las comparaciones. Básicamente nosotros vamos a ver el which cuando se esté hablando de dos cosas. Casi siempre lo vamos a ver de esa forma, entre una o la otra, pero se puede extender, ¿verdad? según la necesidad que nosotros tengamos. En el caso del what, como ya lo veíamos, no necesariamente sea, eh, se tiene que escoger algo, porque ahí mismo lo dice. El what, o sea, el significado de, de qué o cuál, no vamos a escoger, porque ese es el caso de which. En el caso de cuál, del what, que es el que tenemos por acá, eh, que yo creo que les aparece a ustedes en la imagen, si no me equivoco, es nada más. Para preguntar una información. Ahí, si sí no voy a decir yo, what eh, color do you prefer? ¿Cuál de los colores prefieres? Porque no es ese el, como la finalidad del what, sino para saber una información. What is your name? What is uh, your size? What is your nationality? Um, what is your favorite book? O sea, yo necesito información y la voy a conseguir con el what pero si yo quiero decirles a ustedes I think I have two different books here I'm, I think that I, I must have different books here debería tener diferentes libros yo por acá siempre tengo uh, un par de libros cerca de donde yo estoy but give me a moment I have one here like this I have two different books here. And I tell you, which one do, do you want to read in this moment? ¿Cuál de ellos quieres leer en este momento? I have the Sky Trillium and I have Who Stole the Wizard of Us? That this one is for children. And this one is for, I think, young people. But in this case, I am telling you that you need to choose something. Aquí ustedes si tienen que escoger. entre las opciones que yo les estoy dando y en el caso del eh, que yo simplemente necesito adquirir información de ustedes eh, cualquier pregunta que tenga que ver con la adquisición de información pero el otro sí meramente para escoger something else algo más Ok, if not, let me put this one like here. Like this. Ok. Si no, vamos a pasarnos un momento ya en los últimos minutos, porque solo tenemos tres minutes. Vamos a pasarnos a el video que tenemos en la plataforma. To know how to apply this information to the. Um, The real context. Vamos a ver cómo aplicar la información en un contexto real. Nos faltan algunas preguntas. Mañana lo vamos a terminar. Don't worry. Is charging. Dicho una pregunta. Esta Dime. semana, ¿qué secciones tenemos que hacer? Tres, la sección número 3. And I think you have also a midterm, if I am not wrong. Let me see. Just let me check. Es la sección tres. Y sí, tienen un examen. Tienen el examen de medio de curso. Así que tienen que tener listo lo que es la sección tres y el midterm. Vamos a tratar de ver. Eh, la, los ejercicios del meter en la sesión del jueves. para los que vayan un poco atrasados con el meter. ok, vamos a ver el video de la conversación with simple present questions. let me. Hmm. ok. we have a conversation that is called she works i mean he works in a hotel el trabaja en un hotel let me share the sound and the screen like this so we are going to pay attention to the conversation listening to a conversation titled he works in a hotel let's listen and practice where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now, let's. Okay, this is the conversation. Uh, we have two girls that are talking and they are using like this WH question or WH words. Ellas están utilizando las preguntas con WH o las palabras WH, but I'm going to add this image of the conversation to the document and we are going to discuss the information or the structure of the questions tomorrow. Vamos a... Discutir un poco sobre esa conversación Mañana Because it's time to end the session So we are going to See each other tomorrow Have a really good night And see you on the next session Good night, Thank good, you. night. good night Good night, good night. Good night. Good night.